La 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 la, que viva España. La 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 la. Y hemos llegado a Madrid. Todo el aporte que hacía. ¿Qué? Es el día de la Virgen, qué bien. De la patrona. La patrona, la patrona de Madrid, por eso hoy es. La Virgen de Al. De Alcatraz. No. De Almodena. Almodena, que hoy por eso es feriado. Almodena. ¿Ves que sos un ignorante? Sos un bestia. Almodena, para quiero que vean el detalle. No, ¿quieres que hace la pluma de los plumos de la vida? Y tenemos a los colecta bostas atrás, ¿no? Sí. ¿A dónde están? Sí, están las señoras atrás que colectan la bosta y son los que van a... ¿Y qué hacen con la bosta? De los caballos. No, caballos. La, 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 la. ¡Que viva España! La, la, la. Bueno, ya están viniendo, todos los curas y con la Virgen de Almúmina, ¿no? Mucha. No, ¿cómo era la Virgen? La Almúmina, la Virgen de Almúmina. Es la patrona de Madrid. ¿Y se pide algo en especial o no? Sí, salud. Por la salud y porque por algún novio. No, por el amor, sí. Ah, por el amor. ¿Qué dijo? Que está en el estado perfecto de la mujer. Sí. ¿Qué son? Viudas. Llegó el momento más esperado. Lo que era, porque veníamos diciendo dónde está, dónde nos adelantamos. Ahí está viniendo la Virgen. Ahí está viniendo la Virgen. La patrona de Madrid. Hay que pedirle por salud y hay que pedirle... Y amor. Y le pedimos por el Mundial también, para que gane Argentina. Para el Mundial, que gane la Argentina. Claro, que ya estamos próximo vivo, estamos en vivo de Qatar. Desde el día de ayer le están dejando ofrendas. Desde el día de ayer le están dejando flores. Ay, se callaron todos. ¿Qué pasó? Era tan interesante lo que yo estaba diciendo que se callaron todos de repente. Viene la patrona. Viene la patrona. Viene la patrona que nos cuida todo. Mire la frase esa, la patrona. Y contemos también que estuvo lloviendo hasta hace 5 minutos. Hasta que salimos nosotros tres. Sí, y la Virgen. Y la Virgen. Bueno, ahora sí, obvio. Sordo quedamos. Se acerca la Virgen y la van como amacando. Sí, pero porque caminan todos al mismo... Es que es como muy coordinado, todo debe pesar una tonelada. Y hay una costumbre que tiene que ver con la comida, ¿no? Sí, como siempre, está el roscón de Almudena, que es como una rosca, como comemos nosotros en Pascua, que es como rellena. Que vamos a ir a comer una. Vamos a probarlo, porque hoy es el día del roscón. Hoy es el día del roscón y vos vas a hacer un especial después en la Argentina. Sí, vamos a hacer el roscón de Almudena. Bueno, acá estamos viendo lo que está sucediendo. Vamos a ver si es un honor o no para ellos llevar. Hola, ¿qué se siente llevar a la Virgen? ¿Perdone? ¿Es como un honor llevar a la Virgen? Lo más importante que hay es la fe en Dios y en la Santísima Virgen María. Es lo más importante que hay en la vida. ¿Es pesadito? Un poco, sí. Pero se lleva con gusto. Con gusto. Pero qué pedazo de roscón. ¿Viste lo que es? ¿Qué opinás de los roscones? Es espectacular. Son espectaculares. Sí. Vos sos de criticar tanto. No. Digo, no, sí. Llegó y empezó a criticar. Vamos a decir la verdad. Ahora con esta cara de güerito se hace aquelito roscón. Quería ver. Llegó y dijo, es inmundo. Como la... Dejá de criticar en Madrid las cosas porque te van a echar. Debo seguir, ya que estamos en esta cobertura especial del Día de la Patrona de Madrid, que seguimos sin comer. Seguimos sin comer. Y pero caminar, ahora, y caminar, y ahora caminar. Te vas a meter un buen roscón. Vas buen roscón. Llegó el momento del roscón. A ver si tiene el nivel de betular. Ah, uy, tiene, por lo menos tiene corona. Vamos a ponerle crema para que le quede bien pegado. No empiecen, no empiecen. Esto es Qatar en Madrid. Bastante como el culo la cortó también. Una mala onda. La mala onda. Todo mal. ¿Van a comer todo eso? No, ustedes no comen. Pero es roscón. Es un roscón de almendras. Sí.
Con una masa de brioche, nos explicó. Claro. Es como una masa de mucha manteca. 28 euros sale esto, un poco. ¿Qué? Demasiado caro para... ¿Cuánto? Sacá la cuenta. Prefiero a comer a lo de Betula. 8 mil pesos, ¿no? Sí. Wow. Sí. ¿Un macarrón de Betula? No. ¡Ey! ¡Ey! Se armó, ¿eh? Las frutillas son asquerosas. No, las frutillas son las silve... ¡No! ¡No! Que tenemos que comer es un todo, ordinario. ¿No? Probá esta. Al que le toca la corona esta noche... Estamos en vivo en Plaza Mayor. Queríamos mostrar el cartelito. Estábamos viendo precios con Humberto, pero nos vamos a venir el 31 a comer las 12 pasas de uva que se comen acá. Exactamente. Yo el año pasado pasé Año Nuevo acá y todas estas plazas están llenando. Miren lo que está pasando ahora. En realidad están armando todo y están poniendo el arbolito de Navidad. O sea, y están arreglando todas las veredas. Están armando porque acá arma una feria espectacular toda para las fiestas. Claro, está, exactamente. Lindo, Madrid. Están acá vendiendo carteras y cosas. Me compré una Chanel. Creo que no son muy verdaderas. El cosito ese que tira para arriba. Yo las toqué y daban. Bueno, están vendiendo camisetas de fútbol. Le acabamos de preguntar. Dice que cuestan 25 euros. Está la de Argentina también. No son como muy... No son muy originales. Muy originales, pero se ven bien igual. Se ven re bien. ¿Y de dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? De Senegal. Senegal. Esto lo preparamos para una sorpresa. Es hermosa la sorpresa. Sí, ya lo contamos recién. Sí, el 24. El 24 de noviembre se prende el árbol que le veníamos con. Están preparando todo y están todo con todo. Están cambiando veredas, haciendo de todo. Y todas las calles tienen una temática diferente por barrio. Hay renos, hay bolas de Navidad, hay carruseles. No empieces a hablar en español. Porque... Mirá el local de Liana Calabró. Ah, no, Liana. Liana Calabró. Bueno, estamos llegando. La gente viene a este lugar en especial para comprar un sándwich muy particular, que es de rabas. Un sándwich de... Bueno, lo probás, comprás. ¿Te acordás cuando pensabas que las rabas... Gente, que voy a quedar como un bruto. ¿Por dónde vamos? Las rabas pensaste. Ah, por acá. La raba pensaste que era vos el molusco, la base. Pensé que era un molusco, que era redondito. Y dije, qué aburrido ser raba, porque está todo el tiempo dando vueltas así. Lo pensó. Nunca imaginé que era el calamar cortado varias veces. Pero él no sabe. Se me han reído, era muy chiquito, yo tenía 5 años. Sí. Y aparte nunca te dedicaste a la cocina. No tenía por qué saber. Bueno, vamos a comer un sándwich de raba. ¿Un sándwich de raba? ¿Con un tinto de verano? El tinto de verano es muy popular acá. Estamos llegando. Televisión en vivo, se nos puede caer Eduardo rodando por la escalera. Guarda que tuvimos un día de accidente. Tienes que ir para atrás, pero... Bueno, acá estamos. La Campana se llama el lugar. Hay fila y fila. Bueno, ahora estamos tan tarde a la noche que ya está medio vacío, pero... Sí. Bueno, hemos llegado. Buenas noches. Acá está, miren, bocadillos de calamares. 4 euros. Están de chistorra también. Una chistorra. La salchichita. Una salchichita chiquita. La salchichita, vamos a comer. ¿Qué le gusta, Colo? Te gusta a vos, viejo. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Así los vemos por dónde los vemos. Bueno, ¿están armando los sándwiches de calamares? Estamos friéndolos recién, para darlos calientitos. Ah, bueno, perfecto. ¿Tienen un tinto de verano? Sí, sí. Vamos por acá, ¿dónde está la máquina? Ah, esta es la máquina. Ay, la sidra. Sidra. ¿Qué querés? Ah, la sidra. Podemos sidra. Una sidra. Tinta de verano, tinto de verano. Una sidrita. Ah, la sidra estirada también, así como la cerveza. Sí, como la cerveza. Ah, bueno, una sidra y un tinto de verano. A ver, vamos a probar. Sí, yo canto el... Por favor, que tenemos... El programa recién empezó, ¿eh? Tampoco me hagan poner en pedo. ¿Voy a hacer un papel? No, y aparte... Hay un argentino, ¿dónde? Ahí está, miren, un argentino que está comiendo la bocata. ¿Cómo está la bocata? Espectacular, hay que probarlo. Ahí están los camarones, adentro. No, los camarones no son, son rabas. Ah, son buenos eso. No, toda la explicación rabas. Y la cagué en 2 segundos. Hay que explicarle todo. Todo, perdón, ¿eh? Buen provecho, ¿eh? Bueno, muy tarde la noche, la gente, hay mucha vida todavía acá, ¿eh? ¿Qué pasó? Él nos puede atender. Hola, sí. Estamos pidiendo los sándwiches de coso, de rabas. No, nervioso, Humberto. No, porque hay muchas cosas. La verdad es que me pone nervioso. Bueno, ¿de dónde sos? De Colombia. ¿De Colombia? Colombia. ¿De qué parte? Pereira. De Pereira. Muy bien. Él conoce Colombia muy bien. Está, bueno, vamos a pedir un tinto de verano y un... También, nos dan unas olivas. Y unas olivas. Bueno, prueba la sidra, por favor. El tinto de verano que es típico de acá, en realidad es gaseosa con vino.
Gaseosa con vino. Gaseosa con vino. Hoy lo tomamos. Y también lo que he visto también es que ya lo venden directamente como un... como envasado. Envasado, una botella que viene la gaseosa mezclada con el vino. Y de esto también, que debe ser tirado, debe ser así. Bueno, es como blanco. No, pero queríamos probarlo, porque pero... Él dijo antes de empezar, dijo, van de bar en bar. De bar quiero en bar. Tomar algo. Claro, vamos de bar en bar. Ahora pidamos otro. Ah, mira, la están armando en el momento. Mira, ahí pusieron el vino tinto y ahí le van a poner la casera. La casera. La casera, que es una... La casera le decía a un amigo mío. La gaseosa de limón. Un amigo mío le decía la casera. La casera. Sí. No, la casera. Bueno, ahí está. A ver este. ¿Lo va a probar también? No, otro fondo blanco. ¿Lo va a probar? No, porque lo pruebo. Esto es injusto. Wow. Televisión en vivo, por favor. A ver. Alejandro, por favor. Muy rico, porque es muy dulce. ¿Eh? Ahí está llegando el sándwich. Ahí, está llegando. En vivo, tráiganlo. Venga, para aquí. Lo vamos. ¿Se le pone alguna salsa, algo? Así. Queremos que el jurado de MasterChef nos diga cómo está esto. Limón. Un poquito de limón. Y nos das música de MasterChef, por favor, para la evaluación acá del señor. Humberto, acá hay otro chico que atiende también. No me tires el limón en la cara. A ver, ahí viene otro chico que atiende. Chorizo frito, un bocadillo de chorizo frito, lo mejor que hay aquí. Mira, lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Esto es el paraíso. Se va que... Ay, no, se come así con la boca. No, bueno, pensé que así. La raba late. Miren lo caliente que está. No, está muy caliente, pero lo acaban de sacar. Sí, hay bolsa de ajo, ponele. Bueno, ¿cuál es la evaluación del chef acá de MasterChef? Es un 10. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Es un 10? Sí, es un 10. Muy bien. Se llama La Campana. La Campana. Ahí le estamos poniendo entonces. ¿Es un 10 o no? 10. Y hay lugares sí, muy lindos. Se podría hacer en Mar del Plata. Pero tal cual. 4 euros sale el sándwich. ¿Cuánto es? 4 por 300. 1.200 pesos. 1.200. Sí, bueno, pero Buenos Aires. Ahora me acabo de dar cuenta. Una porción de rabat te sale 4 lucas en Buenos Aires. Sí. ¿4.000 pesos? Sí. No quiero más. No llores a la nariz. Le estamos destruyendo la carrera en un solo día. Bueno. Escúchenme. ¿Querés comer? ¿Querés probar? Quería probar, sí, así porque con el sándwich es muy difícil. Bueno, llegó el Mundial. Próximo domingo vamos a estar en vivo y en directo desde Qatar y vamos a estar también desde la FIFA de Suiza. Estoy quemando. ¿Con quién va a estar la FIFA? Con Politaki, con la Negra Bernassi y con Katy Fulop en vivo de Qatar. Pero nos adelantamos ya al Mundial y tenemos a un Messi. Yo lo vi como muy pequeño. Pero qué chiquitito, ¿cómo se achicó? La voz habla diferente. La voz era parecida a la de Mirko. Eso me preocupó un poco, pero vamos, acá está. Mundial. Llegó el momento de comprar cosas para Mundial. Sí, no, vos no trajiste nada, ni una bandita. ¡No! ¡Messi! ¡Messi! ¡Lío! ¡Es Lío! ¡Quiero una foto! ¡Messi! ¡Una foto! ¡No lo puedo creer! ¡Foto con Messi! ¡Foto con Messi! ¡Quiero una foto con Messi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué grande está la... ¡Ay, mirá! ¡Ay, pero saca! Messi. ¿Vos tenés el puesto este? ¿Estás vendiendo todo esto? A ver, ¿y cuánto está? Contame qué vendés. ¿Qué es lo que más se vende? A ver. Yo quiero estas orejitas. Sí. Vale. ¿Un peso? ¡Un peso! ¡Oh, vale! Llevo, chicos. Sí. ¿El gorrito cuánto vale? Esto se llama estafando al niño. 100. Eduardo, 100. ¿Qué quiere? A ver, preguntale, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? Bandera. Una bandera. ¿Cuánto cuesta la bandera? Es gratis. ¡Es gratis la bandera! Y acá está la copa, mirá. Esto es lo que tenemos que llegar, lo que tenemos que traer. Bueno, Mirko, este es tu segundo mundial. El próximo domingo ya empieza el mundial y vos estar también en la cancha ya con nosotros, ¿eh? ¿Lo sabías? Eras muy bebito, muy chiquitito cuando fuiste al primer mundial. Las imágenes son más que elocuentes y nos llevan hasta las lágrimas. Estamos justo a punto donde el primer bebé que representará a la República Argentina está pisando el césped de acá, de este estadio donde se van a jugar todos los partidos. Se está marcando un gol, miren, es impresionante. ¿Qué es esto? Vamos a mostrarla ya. La camiseta de Messi. A ver, mostrale la firma ahí al teléfono. ¿Te la dio Messi? Mira, acá está, para Mirko, con cariño, Leo Messi. Estábamos acá con el Chiqui Tapia. ¿Acá qué dice? Messi. Messi. Estábamos con el Chiqui Tapia. Vos eres un bebé y estábamos allá y vino Messi a saludarnos y nos sacamos fotos. Vos tenías medio año de edad. Sabías, eras muy bebé
y te firmó esta camiseta que la tenés ahora como un gran recuerdo. Tengo que hacer un cuadro esto. ¿Eh? Claro. Contá que la sacaste de lavarropa, que casi la lavás. Contá. Eras chiquitito en tu primer mundial, ¿eh? Esta vez vamos a ir juntos a la cancha y vamos a estar ahí gritando por Argentina. ¿Cómo vas a estar gritando? ¿Sabés algún cantito vos? ¡Argentina! 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 Caminando por una zona no tan linda. Justo nos tocó una zona... Está todo Madrid refaccionándose. Está refaccionando todo. Una buena, todo. Entonces llegar para las fiestas con todo. ¿Pero qué querés comer? Pizza. ¿Otra vez pizza? Mira. Mira. Ay, pero qué, ¿una máquina de pizza? Una máquina de pizza. A ver, espera, vamos a ver cómo pones. No, estuvo bien, ¿no? Que no. Sí. Ay, pizza. Ay, mira lo que... Ay, 01, ¿qué es 01? A ver, apretás acá. Te viene claro. 01 acá. Claro, 24 horas pizza. Si ese producto no se dispensa correctamente, se realiza un desembolso en su tarjeta de plazo de 24 horas. Ah. Si tiene alguna duda, contacte a través de WhatsApp 91250. Bueno, ahí está. Ahí está. Sigue los pasos para su compra. Primero, pulsás el botón. ¿Cuál sabor? ¿Y cuál es? ¿Cuál es esta? Este cuatro estaciones. Es 21. A ver. ¿Toda la comida botón del día? No, primero botón. Ay, no. Perdón. Ay, ¿qué? Toda la comida fue barata. Después. Ay, mira, agarramos. Margarita. Agarramos. Margarita. Ahora. Scano Code. Ay, ¿para cómo pusieron dos viejos a hacer esto? Pago. Pulsa el botón verde en la pantalla de pago. ¿Cuál es verde? Esta es la pantalla de pago, este. Ignorantes. Ahí estaba. Y ahora coge la tarjeta. Pasos muy bien los pasos. Pizza Corporate. No, sí, porque... Número 743. Vamos que te volvamos. Fecha de vencimiento. Volví a su casa y tenía todo la... ¡Ay! ¡Ay, se viene la pizza! Margarita, por favor. ¡Ahí viene! Bueno, y ahora se cocina ahí abajo y te la da... Bueno, pero no vamos a llegar al tiempo porque estamos... Bueno... Ah, bueno, ¿qué les parece? Vamos, se quedó fascinado mirando cómo se cocina. ¡Es un horno! Se cocina. ¿Qué se está cocinando? Y lo bueno es que se cocina con el plástico y te comes todo. Es poquísima igual. Todo el plástico. Dice que... Que es pesada para el estómago. Toma tus bienes. Ay, bueno, qué alegría. Bueno, ¿qué les parece si vamos a Beer Pong? Hermoso, un lugar, sí, un cuadro hermoso. ¿A dónde? Donde Beer Pong, donde vas a un bar donde juegan tipo minutos para ganar. Ah, sí. Competencia hermosa. Bailando Sans Beat. Muy Dios. Uy, no. Viste, cuando le veo a Sans Beat se vuelve loco. Llegó la noche aquí a Madrid. En llamas. Estamos en llamas, estamos como locos. Miren, te hemos preparado una bañera para que te bañes. Hay nombres acá. Mira, son pelotitas firmadas por gente que ha venido acá. Bueno, la cosa es así, se llama Beer Pong. No, lo tires. Ahí te digo. Ahora, ¿sabes qué? Quedo un poco más normal yo. Si no, quedo de 1.40. Bueno, la idea es que acá uno tiene que jugarse tipo minuto para ganar, pero... Ay, me fue horrible. ¿Vos fuiste a minuto para ganar? No, fue unos nervios, me da eso. Ay, a mí... Bueno, y acá me gané 100 mil pesos. Por los tragos que comés a la noche. ¿Eh? ¿Qué tomás? ¿Qué dices? Los tragos que tomás. Vamos a verlo. Dale, ya, vamos. A ver a qué te saca. Esto es tipo... Entonces, los vasos así. Antes, pre-pandemia, lo que hacías era la pelota que caía en el coso, te tomabas el vaso de comer. Ahora no se puede. Dale. No se puede, Guerrero. Bueno, ahora voy yo. Rebota la pelota, entra en el vaso y te tomás, te ganaste un vaso para tomar, ¿eh? Así es como se apuestan los tragos acá. Páganlo. ¿Por qué te no paga nada? Bueno, depende de lo que ganen, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. Arrancamos entonces. Porque sos más grande. La asistente. ¡Arranca! La asistonta. No te pongas nervioso. Voy a hacer opción rebote. ¡Cas! Rebote. Voy a probar otra técnica. Va a cambiar de técnica. Atención. A ver. ¡Ay, la dejó! ¡Qué culo! Ahora. ¡Ah! ¡Pará, Humberto! ¡A ver! ¡Pará, Humberto! ¡Pará, Humberto!
Alberto? Está perdiendo, ni una metiste. ¡Hay una! ¡Uno, tres, pará! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah, que te entró! Papeta vale una. A ver, yo. A ver, ¿para cuántas tengo yo? Una. No, no, contá bien. Contá bien. Dos. Contá bien. Contá bien. Contá bien. Esto que es ciencia, mire lo que es. ¡Ah! Ah, no. Wow, es buenísimo. Ah, las recolectas. Ay, no, Humberto, mirá lo que es para las hojas. Estamos acá, es la gran final. La big final. La final. Un upgrade. ¡Ay, con prendas! Ay, con esto, el que mete la pelota tiene que hacer lo que dice abajo de esto. Dale un masaje a un jugador del equipo contrario durante 30 segundos. Arranca en 3, 2. Uno, cuando va en boca, tiene que venir la prenda, ¿eh? Va, Ale, primero. Humberto. Ale. ¡Ay! Humberto, para. El participante que metió la pelota tendrá que poner las dos manos adelante de la mesa e inclinarse levemente. Luego tendrá que ir el contrario. ¡Inventando! ¡No! 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 Pero ¡no! Tendrá... ¡Porque me hace que me coja! ¡No! ¡No, Humberto! ¡No! ¡Lo conozco! ¡Lo conozco! Vamos con otro. Ensilla tu caballo. Finge. Ah, tendrás que subir al caballito de Ale. Pará, todo esto hay que cambiarlo por alcohol después, ¿eh? Ahí llegó Britney. ¡Vamos! Otra prenda, para Britney, aguantame un minuto. Bebete, hay que beberse un chupito de alcohol. ¡Yapsa! Es bueno para el mundial el juego. Se transformó el peón. Pronto Survivor. Estamos en vivo y en directo. Y la pizza ha llegado. Apretás un botón y te sube la pizza directamente. Chabela Vargas a la pizza, escucha. Chabela Vargas. Mostra, está cada vez más parecido Chabela Vargas. Llorona, llorona. Increíble esta pizza. Come, Humberto. De máquina directamente, 24 horas. Te sale. ¿Te vas a comer? ¿Cómo? Comer. Bueno, sí. Un poquito. No paramos de comer. Y trae tinto de verano, tomá. Bueno, mostremos bien la ropa porque la gente no. Arranco yo que soy de inmediata. Música de desfile, por favor. Ahí estamos. En vivo y en directo. 21 y cuánto en Argentina, 21 y 12. Media tarde, ahora tenemos el look de recién te levantas. Música, por favor. Ah, ya está, fui yo. 21 y 3, estamos en vivo para todo el país. Vamos, Walking Dead. Vamos, Walking Dead. Walking Dead. Y de noche es fuerte. Mirá. ¡Ay, no! ¡Upa! Así estuvo atado todo Madrid. La cosa que tenés ahí atadas. Esto está buenísimo esto porque cuando vas caminando te dan cuenta que estás. Te escuchan las campanitas. Y si vos te parás, alguien te ata y te sigue dando. ¿No lo usaste para que el otro día estabas elevado? Sí. Eso no, porque esto para Telefe, para toda la familia. Muy bien. Acá es la 1:00 de la mañana, ¿eh? Estamos re tarde. Están armando arbolitos de Navidad. Queremos mostrarle sí, a la gente. Vamos a investigar para ver qué está pasando. Por todos lados que van armando arbolitos. Árboles. A partir de las 12 de la noche las luces, la mayoría se apagan. Claro, por la crisis que hay de Rusia, Ucrania. Pero mira, ya hay ese camión que está ahí, está poniendo luces. ¿Ves? Está poniendo un pesebre ahí. En este momento están poniendo el pesebre de la plaza de ahí. Y... Está bien. Y después de las 10 de la noche, si te ven con una latita de cerveza o de algo, 300 euros. 300 euros. Por eso me quisieron meter en un termo ustedes. Qué
mucho. Qué terrible. ¿Sé que cuente cosas? Pero es verdad, no se puede tomar alcohol. ¿Hay un árbol? Hay un árbol. No, pero no es este. Bueno, estamos investigando a ver qué está pasando, pero toda Madrid se está justo en el proceso de adornarse. Todo para entrar, se está adornando. Tengo que hacer una aclaración que Madrid está en un estado... Divina, divina. Acá están armando, por ejemplo, este... pucho. Sí, no sé qué están haciendo. Ah, claro, le están poniendo las luces al árbol. Muy bien. Pero mirá cómo las ponen. Claro, con esta grúa van subiendo hasta... No se van a dejar pasar, ¿eh? Ah, no se puede pasar. Pero está, mira, poniendo las luces. Hay gente adentro del árbol metida, ¿eh? Preguntar a alguno. Ay, en serio, ay, mira, pregúntale. Venga. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cuánto? Sí, mucho frío. ¿Cuánto tiempo lleva armar estos árboles de Navidad? Ah, bueno, perdón. ¿Lleva mucho tiempo? ¿Mucho tiempo? No, llevamos un par de días otra vez, llevamos. Ah, un par de días. Ah, bueno, días y días están, ¿eh? Días y días están para armar. Porque no queríamos pasar la ley que era esto. No. Mirá la cantidad de luces que tienen que poner. ¿Y sabemos cuándo prenden todo? El 24 de noviembre, lo acabamos de decir hace un ratito. Ah, me olvidé. Porque yo no estuve ahí. Escucha, no, porque yo dije, me quiero quedar. ¿Nos vamos a quedar un par de días más? Creo que nos vamos a quedar hasta toda la mañana. ¿Quedamos un día más? Yo me voy ya para Suiza, porque... Sí, nosotros nos quedamos hasta el 24 a ver si las luces prenden bien. Sí, ¿eh? O sea, a chequearte porque eso. Queríamos chequear. A chequearte ojalá eso. Ojalá que Telefe no le tenga problema con todo el presupuesto que tenemos. ¿Qué les parece si nos vamos a ir? Si nos vamos... Con la flota de la producción. Nos vamos a quedar. Sí. Vamos a ir ahora a San Miguel, que es el mercado de San Miguel. Qué lindo. Hemos pasado. Las comidas más ricas y donde tú puedes tomar un vermú, donde puedes tomar un jamón. Una sidra, comerte un jamón, las aceitunas más grandes. Los helados de esta. Sí. Vamos a ver un pastelero espectacular. Mega pastelero. Y acá enfrente, acá una cuadra, hay un mega evento, guau, se llama. Nos vamos a meter en vivo en ese lugar para ver qué encontramos allá. Parece como una especie de shopping nuevo, que depende del Corte Inglés. Exactamente. Estamos en vivo y en directo a 1:00 de la mañana, acá 1:20, ya casi de la mañana. Fresco, está fresquito. 1:16. Y las 9:16 de la noche allí en Argentina. Allá. Hay grandes hermanos acá también. Sí, hay chicos de grandes hermanos. Grandes hermanos. Hay chicos de gran hermano que están viviendo acá. Vamos a ver si los encontramos. Como el gran padre. Vamos a espiar la casa, todo, ¿eh? Ya estamos dentro del mercado de San Miguel. Ay, qué sonrisa tan natural. No, porque me encanta que hayamos venido hasta ahora. ¿Qué hora es? 4:06. Es la hora ideal para venir. ¿No sabes lo que es? Te decía que eran las 8. Es la hora ideal para venir. Les cuento un poco que este lugar, en la época medieval, era un mercado al aire libre. Entonces todo el mundo venía aquí a la Plaza San Miguel a comprar. Entonces quedó como una cosa histórica. En 1916 construyeron todo este edificio y pasó a ser el mercado de San Miguel. Siglos y siglos y siglos viene la gente a este comprar acá. Sí, 10 millones de visitantes vienen. ¿Y qué vamos a probar primero? El jamón. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Te llamás Más? No, Sergio. Ahí está. Bueno, Sergio Más. Bueno, ¿qué secreto tiene este jamón? Este jamón es el mejor que hay en el mundo. Es el jamón ibérico de bellota. Ah, de bellota. Ese es el de la mejor calidad que hay. Ya tenemos un chef especialista. No tanto del jamón crudo, de la zona de la pastelería, pero sé comer y es especial. Sí, sabés comer, ya sabemos. Se nota. Pero es grandote. Es grandote. Sí. Es de buen comer, de chiquito. ¿Eres de buen comer de chiquito? Sí. Sí. De chico y de grande. De grande también. Cuando sí. Vamos a probar el jamón para bueno. Hacerlo. Por favor, el señor chef. Acá la clave está en el alimento, ¿no? ¿Quiere poner, señor? Tiene que ver con la bellota, que es lo que come el chá. Lo que come el cerdo. Luego, aparte de la raza del cerdo, corretea, son libres. Como vacaciones, claro. ¿Qué comen? Bellota. Ah, acabamos de decir bellota. Abuela. ¿Qué come, bello? ¿Qué come? Yo ni lo cortaría. Lo guardaría. No, me lo comería directo de la pata, mordiscos. Ah, sí, claro. A la madrugada. Sí, pero... ¿Y de qué se alimenta? Pero mirá la cantidad de aceituna que hay acá. No se puede creer. Hola, ¿cómo estás? Víctor Hugo, ¿todo bien? Muy bien. ¿Vosotros? ¿De dónde venís? Argentina. Bienvenidos aquí. Es impresionante. El tamaño de la aceituna. Y rellenas de todo. Reina Gordal. Del sur de Andalucía. Una aceituna bastante especial, muy carnosa, muy exquisita y bastante grande. Y tenemos pinchos muy, muy exquisitos, por ejemplo, algo típico. Pero mira el tamaño de eso. Anchoa. Ay, qué rico. Alcachofa, piparra, que es una guindilla un poquito picante. ¿Y la reina de la casa? La reina de la casa es él. Esto se llama Gilda de Anchoa.
¿vale? Es una piparra, que es un pimiento un poquito picante, con tomate deshidratado y anchoa. Aquí un poquito de producción importa, porque para que prueben aquí sabor al curry. A ver, vamos. Una con curry. Picante. No, y esas las tenés que dejar ahí. Ah, qué rico. ¿Con qué se toma eso? ¿Con un vermú? Aquí lo tiene con el vermú. Espera, mira. ¡Uno de marrí, porfa! Aquí lo que se dice para abrir el apetito, lo que en Italia llaman martini, aquí es un vermú, que es vino blanco macerado con hierbas y caramelizado, ¿vale? Con lo cual es un, como una especie de aperitivo. Un digestivo también. Eso es un digestivo. Esto para que lo prueben un poquito. A ver. A ver. O hierba digestiva. Poquito, te digo. Poquito. Qué rico. Claro, totalmente digestivo fuerte. Estamos en un lugar de uno de los mejores pasteleros del mundo, sí, que es Roca. Sí. Es más, este es su nariz, ¿no? Si no este, eso lo hizo en honor a su nariz. Tiene un restaurante muy famoso, se llama El Cellar de Roca, pero él tiene toda la parte de dulce. Tiene tres estrellas Michelin. Admiro mucho, sí. Es un pastelero que admiro mucho y es un placer tenerlo todos los días. Te trajimos acá, ¿te das cuenta? Muchas esto gracias. Lo hicimos sorpresa, queríamos venderte los ojos para vos. Gracias. Hace una paleta en honor a cada una de las ciudades donde abre una nueva tienda de rocamboles. Y ese es el de Barcelona. El Oso y el Madroño sería el de Madrid. Y luego tenéis también el de Alicante, que sería la cara del moro. Bueno, vos como pastelero también, claro, estrella de Argentina. ¿Qué querés? Hablamos. No, lo que diga Irene. Estamos. La nariz está muy rica. También tenemos un helado de yogur de leche de oveja. Y ese lleva algodón de azúcar, que sería como el pelito de la oveja. Es para recrear como si fuese una oveja. Lleva dulce de leche también. Okay. Y confitura de guayaba. Ay, el olor. A pan caliente y a azúcar. ¿Muerdo? Muerda. A ver. No, estamos en la cámara muy cerca. No, 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 no. Es mi amigo. Mira. No. Se acabó justo, una pena. Qué lástima. Wow. Se hubiera encantado. Es muy fuerte el comer, como el pancito caliente, y adentro el helado. De leche, dulce de guayaba, el helado bien helado y la sensación de la oveja. Es como comerte una oveja. Otra oveja es mucho más pesada. Es tu helado, Humberto. Oh, ese helado. Calcula los kilos de helado que salió un helado de tu nariz. Copiada de mi nariz. ¿Vos qué parte de tu cuerpo harías? Capaz que el dedo gordo del pie. Oh. Yo veo una parte del cuerpo que demasiada cantidad de materiales necesita. ¿Los dientes? ¿De qué? Yo haría dos huevos. ¿No? Porque realmente ¿no? Los huevos. Cómeme los huevos. Cómeme los huevos. Que esa es la promo. Claro. Mira, hay diferentes narices. Tendría que estar la tuya. Mira, está. La nariz de Dustin Hoffman. Ah. Barbra Streisand. Ah. Cyrano de Bergerac. De Bergerac. De Bergerac. De Vergara. Perdón, corte. Perdón. Bueno, este es el mercado de San Miguel donde uno puede probar las delicias más increíbles de todos los gustos, ¿no? La verdad, maravilloso. Puedes comer cosas tradicionales, puedes visitar un chef con estrella Michelin, puedes hacer de todo. Podemos pasear con Damián Betular, que eso es un orgullo para nosotros. Y acá estamos, hermoso el mercado de San Miguel. Nos hemos metido acá en la experiencia Guá. Guá. Está en el medio de Madrid. Da como... No se ve bien por la cámara, pero es todo fosforescente, que todo, yo me veo todo genial. No, vos me vine de blanco. Muy bien que te viniste de blanco. Escucha, pero es una experiencia espectacular. Mirá, está todo decorado. Es un pasillo lleno de cosas. ¡Bienvenido! ¡Ay, qué susto! Yo esperaba que viniera alguien por allá, entonces me asustó mucho. Salame este que está acá y después me Federico. Sí. Gracias, Muchas gracias. Bueno, les contamos un poco. La experiencia esta tiene que ver justamente con un mundo futurista donde la música está prohibida. Está prohibida. Estamos entrando y los en un Omega, lugar. Claro, los Omega luchan para terminar con la música en el mundo y todo, y Madrid se va a resistir. Claro. Estamos entrando a este lugar que es como un lugar, digamos, oculto, donde la música es ilegal. Pero se hace igual. Ay, ay, ay. ¡Qué Colombo! ¡Qué buena! ¡Ay, qué tarado! Yo me asusto aparte con cualquier... Esos son de los nuestros, no son los Omega. No. Music.
Claro, hay que salvar la música. Hay que salvar la música porque los Omega quieren dejarnos siempre. Hay mucha vida nocturna acá, ahora la van a ver, ya estamos llegando. ¿Qué habrá después de esto? Yo no voy a saber con qué nos encontramos. Se escucha música. Bueno, en un rato nos vamos a encontrar con los participantes de Gran Hermano, que vamos a estar en vivo hablando con ellos. Hay una sorpresa con una mega estrella que va a venir ahora también en vivo con nosotros. Así que no se lo pueden perder, Ahora, en instantes, nada más. Aquí, en vivo. Cuidado, se nos enganchó la cámara. Ahí está, ahí estamos llegando. Muy bien. Bueno, miren lo que es este lugar. Está buenísimo. Un mundo de gente. Acá está la guitarra y todo lo que tiene que ver con la música. Vamos a avanzar más para allá. Vengan, acompáñenos, vamos. Vamos por acá. Bo es el pedal de la guitarra. Eso es lo que se le da. Allá atrás, ahora cuando pasemos esta pared, van a ver, miren. Allá están haciendo body painting, vengan. Podés hacer lo que quieras. Te querés meter dentro de la bañera, te metes adentro de la bañera. Querés que te pinten, te pintan. Querés hacer todo. ¿Ves? Tocás la campana, tocás la campana. Un montón de señores mirá guapos. Esto. Es la decoración, todo lo que han armado. Te pueden pintar desnudo de guitarra. Claro. ¿Te querés pintar? No pintamos, no nos pintamos. No, a mí me lleva 10 litros de pintura el cuerpo. Pero está muy bonito todo puesto. Y son todos como puestos de comida. Claro. Son todos puestos de comida, pero mirá el nivel. De comida de todo el mundo. Hay comida asiática, comida mexicana, hay comida española. Qué lindo, la vuelta al mundo. Vamos a seguirla a ella, que nos está mostrando, porque estamos conociendo el lugar en vivo con ustedes. Mirá un gato enorme, de lo que ya me encanta el gatito de la mano, el de la suerte. Ah, de la suerte de China, que hace sí. Así, que te trae. ¿Se puede tener el gatito? Te no averiguo, sé, creo que no. Bueno. ¿Cuántas personas recibe este lugar? Miles y miles de personas todas las noches. Es más, nos cuentan que justamente como este lugar tiene cuidado con la... El creador estuvo 2 años pensando el espectáculo y 2 meses que practicaban y ensayaban todos los días. Como es un espectáculo culinario impresionante, ha venido Masterchef acá, Masterchef de España. Masterchef se grabó casi toda una temporada acá. Claro, y los participantes tenían que hacer, ¡ay, qué rico el jamón! El jamón a mí siempre me llama la atención. Todavía no. Bueno, ¿nos dejan entrar acá un ratito para sentarnos? Acá estamos, mirá. Hablando de jamón, tenemos jamón y todo. ¿Qué tenés jamón? Está buenísimo. Bueno, vamos a presentar la primera nota. Y en un rato nos metemos en el show en vivo, seguimos recorriendo. Un show impresionante, lo que vamos a ver. Lo que es la noche de Madrid, volvió por el mundo. No nos vamos por más. El mundo mundial. Próximo domingo ya estamos en vivo desde Qatar, con todo el fútbol. Vamos entonces a ir a Chinchón. A Chinchón. Un lugar divino, Es parte de la... El lugar de las tetas de monja. Y es parte de la comunidad de Madrid. Y fuimos a conocer un lugar, un hotel, que es de la cadena que pertenece al Estado. Que se llama... Paradores. Hay como 90 y pico de paradores, ya lo van a ver. Claro, son hoteles que el Estado hizo para, resguardar momentos, lugares históricos. Sí, miren lo que es esto. Y aparte nos vestimos hermosos para la ocasión, miren. Un nuevo día comienza aquí en Madrid y las Trillizas de Oro hemos decidido salir a pasear por las calles. A pasear y a cambiarnos y a vestirnos bien como porque estamos en España. Sporty Spice. Hoy vino con nosotros Sporty Spice. Bienvenida, Sporty Spice. Venga, les quiero mostrar los looks típicos del lugar. ¡Opa! ¿Cómo damos? Chicos, pero no me queda bien esto porque sale la mitad del cuerpo afuera. Quedaron bárbaros, ¿A dónde nos vamos de viaje? Nos vamos hacia... ¡Chinchón! ¡Menos 10! ¡Menos 10! ¿Y sabés qué pasa en Chinchón? ¿Qué pasa? Te lo cuento después. ¿Estamos en el Chinchón? Basta, chicos, en serio. ¿Cómo llamas al Chinchón? Chinchón. Estamos en Chinchón. Chinchón. ¿Qué lugar que era? Era un monasterio que vivían y pasó por un montón. Pero estamos hablando del siglo XVII. Claro, pasó por un montón de cosas. Fue una alcoholería, fue una cárcel. Fue de todo hasta que es un hotel, paradores. Es este jardín, es hermoso. Cuando empezaron a hacer el hotel, como estaba, era tal la construcción del hotel. Lo primero que hicieron es el jardín. Sí. Vamos a conocer las habitaciones que dice que son mágicas. Ya. Acá
agarran propiedades que son muy antiguas, que pasan a ser del Estado, y invierten muchísimo dinero y lo transforman en hotel. Los peldaños, que son de madera, los monjes caminaban acá. Esto lo dejaron. ¿Estás hospedado acá? No, los quería invitar a ustedes a hacer un trío. ¿Cómo? Los quería invitar a hacer un trío turístico. Vamos a jugar al chinchón, vamos a jugar al chinchón, los tres, dale, pasa. Trae algo más divertido, lleno de viejo está. Bienvenidos a la Master Suite. Miren lo que es, miren lo que es este lugar, la cama, todo. Esto es... No se puede sentarse. Está cansado, se tiró a cualquier lado. Pero mirá lo que es en la parte de la capilla, lo que era. Dice que de ahí, acá escuchaban, porque esto fue una cárcel también, escuchaban los presos, iban a escuchar misa desde el baño, que ahora se puede... No era baño en ese momento. Era... No, era baño, no era una capilla, era la capilla. Fue cárcel, fueron aulas. Hasta que en los años 40 lo tomó Paradores y él lo empezó a hacer. Y el boom fue en los años 60. Estos hoteles. Es muy buena idea, ¿ves? Porque vos dices, ¿qué rompehuevos? ¿Qué querés? Mac Dillon durmió acá. ¿Quién? Mac Dillon. ¿Quién es Mac Dillon? ¿Mac Dillon? ¿Quién es? Mac Dillon. Por eso no sos mi amigo. ¿Quieres ir a la habitación de Tom Hanks? ¿Quién? Tom Hanks. Tom Hanks. Hanks, no. Hanks. Jamón. Bueno, ven, ese también, ven. En este lugar, que es histórico, mucha gente durmió acá porque Wes Anderson, el director, alquiló todo el hotel para filmar una película. ¿Sabes quién durmió esta cama? ¿Quién? Carlos Johansson. ¿Quién? Carlos Johansson. Carlos Johansson. No, Scarlett Johansson. Vos nunca vas a ser mi amigo. Nunca vas a ser mi amigo. Salí de acá, dejá de cagar la nota. Tina Turner. Scarlett Johansson. Tom Hanks. Y Tom Hanks estuvieron haciendo una película 3 meses. Sí, y ¿saben lo que hizo el director? Construyó la escenografía acá en un campo. Compró la cosecha de 2 años, porque iba a arruinar la cosecha de 2 años, para poder construir la escenografía acá. Es el dinero. No, y aparte, y el hotel entero alquiló. Y la producción de Por el Mundo, me estaba contando Marley, que va a alquilar todo este hotel para que nosotros estemos nosotros. ¿Nos podemos quedar un mes? Nosotros con Vivani. Salió un poco. Pero no te dio el pañuelo. Estoy resfriado. Dejábalo poco. Estamos en la bodega. Sí. El vino. Sí. Y después de la restauración, nos contaba Nieves, todos estos arcos que ves son todas palabras que tienen que ver con el proceso de que se hace el vino. Distintos procesos. Sí. Pisado, descobajado, desgranado, clarificación. Es muy interesante dónde guardaban el vino en los viejos tiempos, ¿no? Claro. Chancho. El chancho, el cuero. Y es un chanchito. Un chanchito. Y el cuero le ponían acá y es donde se guardaba el vino. O sea, como la botella de vino dentro del chancho. Y acá se abre nada más que los fines de semana para comer cocido madrileño. ¿Al que no quiere comer cocido? Hay que probar cocido, que es el típico de acá. ¿Por qué no? Típico. Vamos a comer cocido, vamos. Qué lindo que es Chinchón. Ahora seguimos recorriendo. ¿Qué estás cantando, Ava? Ya estás para el show. Sí, pero yo quiero trabajar en el show. Van a contratar. Salud. 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 Por el primer programa. Por el primer programa. Yo tengo un problema cada vez que tengo un trago porque hablo con el trago en vez de con el micrófono. Tomate un trago. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenido a UA. Muchas gracias. ¿Ustedes son argentinos? Claro. ¿Están viviendo acá hace un tiempo? Sí. Bueno, ¿cómo es el show? El show es una reunión de un montón de géneros musicales diferentes, más una experiencia gastronómica. Y de todas partes del mundo. Una comida muy rica, así que estamos comiendo un poquito. ¿Bailan ustedes en el show? Sí. Bailamos, sí, hay cantantes, músicos, de todo. Hay shows acá también, ¿no? Yo soy el bailarín y acróbata de este show. Ah, muy bien. ¿Qué, te colgás todo? Sí, exactamente. Es acróbata, sí, ¿qué va a ser? Era una obviedad. ¿Viste la pregunta boluda? Sí, claro, la hiciste de hora. Es acróbata, claro. Hay shows acá también, mirá, ahí está empezando. Mira, chicos, ¿qué hay que hacer? Hay alarma. ¡Mirá, más omegas arriba! Con el barbijo. Bueno, esto está pasando ahora acá en Madrid. Nos han sitiado. Nos han cercado en este lugar, lejos del centro de Madrid. Under arrest. Nos están hablando. Ahí agarraron a uno. Agarraron a uno en el escenario.
Uno de la pasaron? Resistencia. Bueno, esta parte se armó, ¿eh? Se armó. Se armó la defender porque me gusta. Vos no te defiendas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Se está armando con todo. Vamos. Vamos mientras. Yo quiero evacuar. Vamos a evacuar. Vamos a evacuar ahora, justo. Estamos en vivo. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Nos vamos a meter en el show. Y ahora les vamos a mostrar cómo es el show en vivo. Mientras tanto, volvemos a Chinchón. Vamos. A mostrarles el lugar más antiguo donde se hizo vino en toda España. Es maravilloso, una casa de una familia enorme donde vienen generaciones y generaciones manteniendo vino y una taberna. Increíble. Una taberna increíble. 130 años. Miren, acá lo vamos a conocer. Hemos llegado a la bodega más antigua de Madrid, desde el año 1870. Les encanta, vamos a conocerla entonces por dentro. Me están haciendo una huelga de hambre porque dice que tiene hambre. Nos llevan a comer. Hasta que no, él no tiene. Yo quiero que la gente sepa que hasta que él no tiene hambre no se para. Nadie. Es re temprano para comer. Son las 2 y 45 y nos dieron un yogur. Una bodega de denominación de origen de vino madrileño. Sí. Super boutique. ¿Y desde 1870. O sea, tiene 150 años. Mire la puerta allá. Tátara abuelo. Y sigue impecable adentro. Vengan a conocerla. Como los chicos están en huelga y no quieren hablar porque tienen hambre, yo tengo acá al dueño. Tomá, siempre tengo al dueño. Hola, buenas. Bueno, desde 1870 estás vos acá. Desde 1870 estamos aquí. Bueno, sí, la bodega es del año 1870. Tu tatarabuelo empezó. Mi tatarabuelo Alfredo. Bueno, ¿esto es vasijas de esa época? Sí, son tinajas de barro y llevan aquí desde el año 1870, que es cuando se hizo la bodega. Litros y litros de vino han pasado por este lugar. Fíjate, cada una de estas son 4.000 y por años, pero fíjate, los ha pasado. Y se siguen usando, porque ellas, te decías, es la que están haciendo vino en este momento. Sí, una uva típica de aquí es la uva tempranillo, que es la que cultivamos, aparte de Merlot, Cabernet Sauvignon y Syrah, que son uvas francesas que también están puestas aquí. Lo malo, que te tienes que meter dentro a limpiar. Hay que estar muy delgadito para pisar, muy, muy delgadito. Bueno, Me dijo gordo. ¿Qué limpias? ¿Con jabón así o...? Agua a presión. Espátula y cepillo. Nada más. Wow. Podemos hacer una cosa. Tengo una tinaja que se rompió, ¿vale? Y se puede pasar a pie llano, como digo yo, así que necesito un voluntario para que pase. Humberto. Y bueno, yo paso, sí. Pero Humberto. Se puede pasar bien, ¿eh? ¡Ah, la que pendejo! Mirá, está abierta ahí. No, lo que quería decir importante es que nos contaba Roberto que ya está la cosecha dentro de septiembre. Claro. Ya está el vino fermentando, haciendo lo que tiene que hacer. Para el año que viene, sí. O sea, este es el vino que vas a vender el año que viene. El año que viene, que vamos a sacar en enero, sacamos este vino que ya termina de fermentar. De 15. Está para un programa de Cris Morena. ¿Qué claro. Se tapa tanto? Mira lo que es ese cuerpo. Sí, vino. Vino, te queda hermoso el look. ¿Le gusta? Sí, nos sí, encanta. Estoy chupando sangre. Qué divina la tinaja, está rota. Nos metimos adentro y claro, eso para limpiar cuando te metes desde arriba, increíble. Roberto, ¿y cuántas personas trabajan en la bodega? Pues ahora mismo, si no es vendimia, trabajamos 4 personas. Pero si es vendimia, trabajamos unas 13 o 14. Allá están las botellas, esas botellas que son. Las más antiguas de la bodega, las primeras que se embotellaron en formato botella y son del año 1943, que se hizo para una feria de Madrid, la Feria del Campo. Si uno toma una botella de estas, te descompone. Porque no, dice que dicen cuanto más viejo el vino, mejor, pero hay un límite en eso. Hay un límite, En este caso, nosotros empezamos a probar por aquí, ves que faltan unas pocas y tuvimos que parar porque no están buenas. Pero han salido una cosa curiosa que os voy a enseñar. Porque es como, viste, un histórico que siempre. Sí, sí. ¡Ay, mirá! Esto es una botella de vino blanco. Del año 1943, y mirad qué color tiene. Sí, esto no es blanco, es marrón. ¿Por qué se ha vuelto marrón? Porque los vinos, cuando se te estropea, se le cambia el color. El amarillo del blanco se pone marrón y el tinto, el rojo, se pone marrón. Así, cuando ves el vino marrón... Ahí es donde ya está, ahí es donde fue. ¿Sabes para qué se usa aquí? ¿Para qué? Para cocinar. Para que sepa la gente, cuando tiene una botella de vino, cuánto tiempo la tiene que guardar para que esté perfecta. Pues mirad, normalmente si la cuidáis bien, dura entre 15 y 20 años. Tiene que estar tumbada, temperatura y humedad constante y poquita luz. Si no la dejamos bien cuidada, pues te puede durar poco, 2 o 3 años. Pero lo mejor el vino es bebérselo, que eso sí no hay ningún problema. Lo mejor es disfrutarlo en vida. Sí, claro. Sí, te quita de lío. Bueno, gracias por recibirnos. Por venir. Por favor. ¿Está bueno o no está bueno? Está bueno. Está muy bueno. Muy rico, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias. Y me encantó, aparte, las vasijas, todo. No, todo. Bodegas de enero es espectacular.
y te esperamos en la Argentina. Estoy echando ahí. Nos metimos a espiar un poco el show. Bueno, está toda la gente bailando, es como un gran escenario, músicos en escena, todo, DJ. Todo vivo. Muy bien. Nos podemos morir. Nosotros seguimos en vivo, seguimos recorriendo Madrid, vamos a las calles, mientras la gente sigue bailando acá, ¿qué les parece? Vamos a los pueblos de Madrid. Vamos, ya nos encontramos con los chicos Gran Hermano aquí en Madrid. Vamos a ver ahora, Madrid Chinchón, cómo se prepara el cochinillo en los platos típicos del lugar, con unas cuevas increíbles. No, y bueno, este es el show premium. El que paga más ve esto. Mira lo que es. Por un extra te muestran esto. Por 20 euros más, por minuto. Vamos. Ahí está la gente bailando, ¿eh? Bueno, estamos en vivo. Miren un poco el escenario. Hay músicos de todo ahí en escena. Hay un DJ y todo, ¿eh? Bueno, vamos entonces a Chinchón, a las cuevas. Chinchón. A bailar. A Chinchón. Vamos. A comer cochinillo. A comer cochinillo, vamos. Nos encontramos en Chinchón. ¡Chinchón! Chicos, ¡qué lindo! Humberto. Toros. Sí, esto es hermosísimo. Bueno, no es lindo el hecho de que el toro corre acá, pobre. Pero esto se arma todo. Yo te encontré igual, pero se arma todo. El entablado. Parale. Qué fuerte que siga. Y están todos los balcones. Hay 234 balcones que son y ni una flor. Y son todos especiales porque ven desde ahí el gran evento que para ellos es importante. ¿Qué querés decir? ¿Pero vos no entendés que nosotros somos los que tenemos que hablar? Pero como no saben nada porque son brutos. Por eso sigo siendo... ¿Sabés por qué hay arena? ¿Por qué? Porque cuando matan al toro, la sangre se limpia con la arena. Pobrecito. Parece tarada estuvo. ¿Y esa estupidez dijiste? Ah, no. Lo leíste recién. Yo puedo decir lo que quiero porque tengo Chinchón. No. Bueno, acá te comes esto, la teta de vieja. Claro, porque esa pastelería tan tradicional española viene de... Acá está la teta. Esa es la teta de vieja. No, es de monja la teta. Ah, de monja la teta. Miren, acá es donde ponen las barras para que el toro no se vaya y hacen la cosa de toro acá, ¿eh? Es primitivo el evento, pero lo siguen haciendo. ¿Qué compraste? ¿Qué es eso? Pues los bollos típicos, las tetas de novicia. ¿Es la teta de monja? Pero abrilo bien. ¿Por qué rompe la bolsa si hay una...? Ay, no la había visto, perdón. Esa es la teta de monja. ¡Ah! Pero se la compró ella para ella. Claro. Lo compré para que... ¡Ay, muchas gracias! Entonces vamos a ver. ¡Ay, pero...! Deliciosa. Qué rica teta. Hemos llegado al lugar donde salen las tetas de monja. Rosa, yo me voy a llevar estos dos y esta. Es la primera teta que él come. Sí, ya me la comes buenísima. Y estas son los mismos. Y esta, una. Y esta, ponele. La condesa es para él. Poné la condesa. La condesa te va a gustar más. Hasta como una teta y una condesa. Pero viste cómo lo conoció enseguida, dijo la condesa es para él. La condesa es para él, sí. Aprendan. Se te nota. Ignorantes. Ahí están los bastones, mira. ¿Estos qué son, para caminar o...? Ah, pero vos sos un pelotudo. Nos van a echar. Ya nos echaron de una panadería. ¿Crees que nos echen de otra? Vamos a continuar. Nos vamos a conocer los túneles, ¿eh? Uy, él es muy del túnel. Otro que muy del túnel. El túnel. Estamos en la casa más antigua en Chinchón. 300 años. 300. Trabaja. Sporty Spice. ¿Cómo se llama este lugar? Paso la bola. No, el lugar. El lugar se llama Chinchón. No, ¿cómo se llama el lugar? La Cueva del Vino. La Cueva del Vino. Bueno, mire la historia que tiene este lugar. Todas estas básicas ya no se utilizan, pero viene la gente, los famosos y firman. Miren el tamaño, ¿eh? Sí. Sí, mirá. Sí. Entra un betular ahí adentro. Varios betulares. Está Geraldine Chaplin y está Adrian Brody, el ganador del Oscar. Por ejemplo, estuvo hace poquito acá filmando una película. Entonces acá escribió él su nombre. Y Orson Welles, por ejemplo, y Ava Gardner. Matt Dillon. Ay, mira. Mira Mac. Matt Dillon. Miren quién estuvo acá. Janet Leigh. Ella es la actriz de Psicosis. ¿Se acuerdan de Psicosis? La famosa, bueno. Ella acá. Paloma San Basilio. Allí, más adelante, a nuestra estrella argentina, el señor Simeone González. Cholo Simeone está también acá. Qué churrasco. ¿Te gustó? Mira qué lindo, ¿no es lindo? Miren lo que es el horno, están cocinando. Miren, están cocinando los cochinillos, ¿eh? ¿Cuántos cochinillos entran en la vuelta de...? Como 70. ¿Cochinillos todos juntos?
Es giratorio. 300 años tiene esta casa, ¿eh? Y atención, nunca se apaga. Ya lo dijimos, Fernando, sí. Correte. Nunca se apaga, solo se apagó en pandemia y tardan 2 días en prenderla. En calentar. Ahora se va a caer. ¡Varón de la vena! Ya no sé, sale. ¡No sale nada! ¡Ex grafa! Las cuevas son muy importantes porque tienen una temperatura entre 18 y 20 grados. Entonces uno se mete acá adentro y el vino se puede guardar acá perfectamente. Humedad. Humedad perfecta y temperatura perfecta. Acompáñenos. Wow. Esto es maravilloso. Todo esto fue tallado a mano hace 300 años. Entonces la gente y todo se mantiene acá perfectamente fresco. Esto es lo que me alcanzó la tiza. Vos no podés más egoísta. Era lo único que había. Él quiere decir. Mira, acá te encontré. Porque yo vamos a vivir más cansado para vos ahora. Sigue bajando. Seguimos bajando y bajando, claro. Bajando. Llega a haber un derrumbe ahora y lo contamos. No, yo hoy lo pensé en un programa homenaje. Ah, ya está. No, que no, nadie, ni siquiera va a estar la filmación. Miren lo que esa es la vasija madre. Claro, porque no se desperdiciaba nada de vino. Caía en todo el vino que iba cayendo de arriba, claro, caía en esa vasija. ¿Cuándo? Y del agujerito de la vasija. Sí, la vasija era muy grande. Claro, rebalsaba y caía por acá y de acá iba allá abajo a la última vasija. Sí, pero... Terminamos el recorrido y llegamos a este lugar. ¿Dónde yo ya empecé, perdón. Sí, veo que te agarré como angustia oral. Era. Esto, por ejemplo, es la morcilla. Ellas lo comen así todo, ya aplastada. El chorizo viene envuelto, como para regalo. Mirá. Escuchen. El ASMR, miren. Crocante de la piel. Wow. Y también el vino que vamos a mostrar acá. Vamos a ver, miren, apretás y sale en bota. ¿Cómo era? Apretás el botón y sale, ¿ves? Salud. Salud. Como mucho. Fernando, vení, vamos a ver cómo se hace. Una tradición. Se agarra. No, de acá. Me parece que no, Fer. De acá se saca. Ah, sí, mirá. Mirá que viejo borracho. Mirá cómo sabe. 21 y 51. Estamos en vivo. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. Bueno, está lleno de meninas que queríamos contar que son estas. De Velázquez. Claro, de Velázquez. Exacto. Están todas tuneadas por toda la ciudad. Que son divinas. Es una especie de museo de arte en toda la ciudad. Estamos en vivo, en directo. Hace frío. Hace mucho frío. Nos abrazamos mucho todo el tiempo. Nos abrazamos mucho, prendemos fogatas. Tenemos una historia interesante. Humberto, contá. Vamos a empezar. Si ven, allá arriba hay una mujer desnuda con un arco y flecha. Es Diana la cazadora. No. Diana la cazadora. Diana la cazadora. Hay que estar invitando. Diana la cazadora. Cosa que pasa en vivo. Siempre te aparece un borracho. Siempre. Van a meter preso. $300 Es verdad, está con una lata de cerveza preso. Denuncia. Lo que pasa es que aparte nosotros estamos tarde. Es tarde acá. Tiene la cazadora que lucha contra el Fénix. Sí. Se le tira la flecha. Que no llegan. Venga. Vamos a buscarla porque dicen que la flecha ha caído al piso. Y debe estar acá, por acá tirada. Dicen que está. O sea, ella tiró la flecha del amor hacia la estatua del otro lado. Ahí me la está buscando. Tan, 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 tan. Betular investiga. No, ves que ahí viene por ahí. Viene por acá, tiene que estar por acá la flecha. Esto es televisión, ¿verdad? Estamos investigando. ¿Dónde está la flecha? A ver. Hola, ¿qué tal, señora? ¿Todo bien? ¿Está? ¿Dónde? Acá está la flecha. Miren, ¿ves? Le cayeron. Un poco de bronce, nada. No, la verdad, un pedazo de roca berreta pusieron. Acá está. Sí, está allá. Hola, los saluda a los taxistas. Bueno, fuimos a otro lugar. Acá hay otra menina, exactamente. Cultiva tu naturalidad. Bueno, fuimos a un museo muy original, que está hecho para gente que tiene discapacidad visual. Se llama Museo Tiflológico. Era difícil y salió de una. No. Uno puede toquetear las obras de arte. Sí, que lo que no te dejan hacer nunca en un museo. Ahí te lo dejan, lo quisimos ir a conocer y ya estamos con los chicos de Gran Hermano en vivo aquí. Vamos a ver. Thank you.
tienen acá los... Pero no podemos tomar un taxi. Esa copia la factura, sí. Compra más. ¿Cómo se lo entiendo? ¿Una van, una compra? Pues no se alcanza la plata. Es con billete lo que estás pagando, no con tarjeta. Billete es ticket. Introduzca importe. Y ya está puesto acá. Solo pago con tarjeta, está perfecto. Sí, estoy pagando ahí con tarjeta. Escúchame, es como la de París. Listo, ¿Listo? Más también. Y si alquilamos un auto. Me voy al hotel, se fue. ¡Se fue! ¡Vení! ¡Se fue! ¡Vení! ¡Coja el chile! Venga, come la mía. Bueno, ¿estamos dónde? Estamos en Madrid, pero estamos en un lugar, en un museo para ciegos. El distrito de Tetuán. Claro, está muy bueno porque uno va, digamos, la gente que tiene discapacidad visual puede venir, tocar y entender de qué se trata. Todo es para tocar. Todo para tocar y todo tiene distintas sensibilidades. El piso tiene distintas texturas para que si viene una persona con discapacidad, puede venir un ciego, ¿no? Puede venir y saber dónde están las distintas obras de arte, pues son obras de arte. Para mí es para todos porque yo siempre que voy a un museo querés tocar y nunca te dejan. Muy toquetón. Sí, y no te dejan, pero acá se puede tocar y las texturas se puede tocar. Son todas. Mirá lo que son los jardines. Yo tengo miedo de quedarme con la cabeza de una. Mirá las flores. Sí. Todo lo que es el pelo. No tiene nada cortante, nada para que no te lastimes y puedas. Bueno, pero está todo pensado. Pero mirá lo que es aquella, el detalle de aquella. Ese de Colombo. Esta es la puerta que tenés que entrar vos, Humberto. Sí, perdón. La puerta del perdón. Por ejemplo, la Torre de Pisa, que la ves, la puedes tocar y ves que está inclinada. Ah, mira, viene con el librito de Braille también, que vas tocando y vas. Tiene toda la explicación también. En Braille. Acá estuvimos con Vicky Chipolitaki. Y ahora. ¡Ay! ¡Ay! Qué raro que no hay una miniatura de Vicky Chipolitaki acá sacando. Tal vez se sacaba foto y se cayó. Se van a sacar la foto. Más atrás. ¿Ahí? ¡Ay! 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 Y hay cosas que están gigantes, porque mirá acá la Torre Eiffel está... Estamos con Humberto, estamos a punto de ir al Mundial de Alemania. Un poquito estuvimos con Lizzie, la extrañó Lizzie. Todo. Acá estuve con Susana, nos sacamos la foto desde acá con el tamaño. Y Lady también. Lady sola. Me acuerdo que fue y dijo, ¿dónde estuvieron Marley y Susana? Sí. Y ella fue al mismo lugar. El príncipe Carlos la dejó sola en ese viaje y ella estuvo sola acá. No, llegó a la pureza pura. ¿Te gusta? Sí. Al quincho. En casa. Acá tenemos los primeros rompecabezas, ¿no? Y elementos para la gente sin visión. Toda la parte del proceso de inventiva que tuvo Louis Braille en Francia, porque él tuvo de chiquito una infección en el ojo y ahí quedó ciego. Entonces, mira esa gente inteligente que realmente empieza a hacer eso porque él termina haciendo todo un sistema. Claro, empieza con un punzón, hace relieves y termina con este sistema de Braille. Él nació en 1802, creo, y vivió nada más que 43 años, o sea que él nunca vivió lo que terminó pasando con la gran ayuda que le dejó a la humanidad. Sistema Braille. Claro, porque el sistema que había antes de que él implemente este era letra por letra, que era como bastante lento para ellos. Que no sabe solo el pastelito. No, al final era una persona culta. Era una persona culta. Uno lo ve así, y decir, mira, es una geisha. Pero mi mamá me dijo que hay que tener una buena charla, hay que saber tocar la guitarra, hay que saber entretener. Miren, hay hasta bolilleros, hay todo con un sistema para de puntos y de punzón, que hay un mapa enorme también allá. Ay, me doy cuenta que este es mi trabajo, ¿eh? Es tu trabajo. Recorrer el mundo explicando. Ser geisha era su destino. No, acá termina el recorrido. Muchas gracias por haber acompañado.
21:58, estamos en vivo en la Argentina, casi las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Está lloviendo mucho allá, dice. Allá, ¿no? Acá está divino. Acá está la luna. No, no lo puedo creer. Es Messi y Antonella Roccuzzo, son esos, mirá. No, no, no. Sí. No, no. Él es Messi. Es Antonella. ¡Es la negra, verdad! Si no lo puedo. No, no, no. Anchonella soy yo. Anchonella. Pará, retrata. No quiero que me vean. Falso. Negra, no te puedo creer. Chicos, estoy esperando. Hola. No lo vi en ningún momento. No lo vimos en ningún momento. Hola. La negra va a estar con Chipolitakis a partir de mañana. Vamos. Claro, vamos. Le damos la posta. Ellos se, mandamos un beso a Vicky. Claro, y vamos a estar en Suiza, en el vamos Mundial en Suiza, de la FIFA, todo. Todo próximo que domingo, sea. Además que vamos a estar en vivo desde Qatar también con Katy Fulop. ¿Qué domingo? ¿Qué, no sé. ¿Qué domingo? ¿Qué domingo? ¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿Cómo lo estuvieron pasando? Espectacular. La verdad que espectacular. Sí, muy bien, de todo. ¿Vos cómo lo estuviste pasando? Bien. Maravilloso. ¡Le afanaron yo, hoy! Yo quiero decir que los policías de acá son los más lindos del mundo. Pero los policías. No, no, los policías, que yo tuve que estar un rato largo creo con que no ellos. ¿Te levantaste un policía? No, yo soy incapaz de levantar. Fuiste a hacer la denuncia, porque le afanaron de verdad. Le sacaron de la mochila el pasaporte, todo. Así que le pedimos a la Embajada Argentina que nos ayude porque tenemos una indocumentada acá con nosotros. ¿Cómo podemos decir? La tenemos que dejar acá. Si no, se la quedan ustedes en España, así que. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Llamó el rey. Llamó el rey y dice que ya te consigo el pasaporte. Ay, no tiene que pedir. No, no. Sí, a mí me gustó. Un hotel, te robaron, te caíste. Chicos, yo cuando. La cantidad de cosas que le pasan en 2-3 días es impresionante. Te caíste al piso. Y eso que todavía no llegó Chipo. Pero hoy fue un día especial. Hoy pasó de todo. Buen día. Pasó de todo. Se cayó al piso, le robaron. Por suerte también tuvimos después. Yo tuve la manera de sacar bronca acá. Claro. Tuvimos la forma. Eso es muy importante, claro. Pasó de todo. Porque cuando le pasa a uno de todo, vos estabas ahí conmigo. Tengo el lapislazu que estoy tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no más nada. Bueno, hay un lugar donde uno puede ir a sacarse la bronca y cuando te pasan cosas como nos ha pasado acá, como te pasó a vos, que te caíste, te robaron y te pasó todo. El día ideal para ir a hacerlo. Es decir, bueno. Rompamos Madrid. Rompamos Madrid. Fuimos a hacer eso. Mira. Acá estamos juntando plata para poder pagar el programa. Hay que trabajar acá en las calles de Madrid. La verdad es que me encanta vivir en Madrid y trabajar de esto. Estoy yo macho. Es la primera vez que manejo una máquina de estas, pero voy a hacer lo posible por romper Madrid. Nos vinimos a vivir acá, estamos felices con este trabajo y todo nuevo. Me siento más cómodo que nunca. Vamos a romper. Sacando los adoquines de acá. De la... ¡Uy, uy! ¡Uy, saco uy! Todo. ¿Qué están haciendo, ¿qué chicos? Somos los machos de Madrid. Vamos a romper la calle. ¿Cómo que no? No, vos no podés entrar acá. ¿Dónde sos? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Es España. ¿De dónde eres? Que no se pongan así. Que si la máquina es tuya, te la devuelvo. No, no. A ver, quiero ver cómo la manejamos. Estamos rompiendo Madrid. Que me la enseñes a manejar. Estamos rompiendo todo Madrid, mi amor. Sí, bueno. ¿A qué vinimos? ¡A romper Madrid! Esto se arregla acá. Vamos. Llegó el momento de descargar tensiones, porque había como un poco de tensión ahí en la calle y creo que esto es un lugar donde la gente manda, los psicólogos mandan a sus pacientes para que descarguen la bronca y la ira. De terapia vienen para acá. De trabajar y de trabajar también. ¿En quién vas a pensar? Voy a pensar en alguien que provocó guerras, alguien que hizo mierda, países. No estamos en un récord de belleza. Es una Miss Universo. Es una Miss Universo. ¿Qué deseas? La paz mundial. La paz mundial. Universo. Voy a pensar en un novio bien turco. Que tuve. ¿Quién? No te puedo dar el nombre porque es conocido. Bueno, no, tengo también a alguien, no voy a decir el nombre, pero de hace mucho tiempo atrás, claro. Porque gente de otra época, porque otra uno ya época, no ahora uno ya no tiene más bronca. No existe en mí eso. Yo tengo el lápiz lazo. Yo no sé cómo voy a hacer, pero tengo el lápiz lazo, no tengo ni ganas de golpear a nadie. Vamos entonces a romper todo. Del otro lado. Está fotocopiando. ¡Hemos triunfado! ¡Vamos! ¡TLF! ¡TLF! Ah, bueno, ahí está. No hagan esto en casa. No. ¿Okay? Paz mundial. Paz mundial. Tranquilo. Gracias por el mundo. Paz, amor
y que puedan hacer todos livianito, livianito cuando van al baño. ¡Qué manera de romperla! ¡Tomá, negra! ¡A romper Madrid! ¡Tomala, tomala! ¡Tomá! ¡Los tres machos de Madrid! ¡Esa! ¡Esa! ¡Tres machos de Madrid! ¡La nueva comedia! ¡Tres machos! ¡A romper! ¡A romper! ¡A romper! ¡A romper! ¡A romper! ¡A romper! Sí, estamos en vivo. Está justo pasando el camión de basura. Chao, hasta luego. Todos guapos, todos guapos. Saluda a Pati. Estamos en vivo y en directo. Corramos, boludo. ¡Rompieron Madrid! ¡Rompieron Madrid! Qué bien la pasamos ahí rompiendo cosas. Es un placer hacer eso también, cuando te dan cosas para romper, ¿no? Que no. Tal cual, y vos como te pusiste, dabas las botellas a último. Pa, pa. Estabas bastante sacado. Me agarró ahí como un cosito. ¿Qué pensabas? Viste que uno recuerda algo, ¿no? Bueno, 22:04, estamos en vivo en la Argentina y aquí también en Madrid. Nos vamos a encontrar con gran hermano Emiliano Boscato. ¿Cómo estás, gran hermano? Los rulos, ¿se acuerdan? Los mismos, no, este segundo, se me está, hermano. Estoy por unos con la prueba de enjuague. Sí, sí. Están un poquito más duros. Están raros los rulos. Bob Marley y Rubio, me parece una cosa así. Ya no son rasta, más que para rubio. Que la gente se acuerde cómo era el look, pero en realidad te cortaste el pelo. Ahí está. Un cambio de look. Ahora, soy todo un galán, todo un galán, todo un galán. Sí, sí, sí. Bueno, ¿hace cuánto tiempo fue lo de Gran Hermano? 12 años. 12. Sí, 2011, 11 años, 11 años. 11 años. Sí, sí, mucho, mucho tiempo ya, ¿no? La gente sigue acordando y... Todavía es bueno los rulos, cuando me los saqué ya me quitaron. Solo los pendejos le quedaban rubios. Son 10 y 5. Estamos en protección a menor. Ya podemos decir lo que. Podemos decir cualquier cosa. Entró. Yo sé el horario cuando son 10 y 1. Vos solés el horario. Bueno, ¿estás viendo Gran Hermano ahora también acá en España? Total. Tratamos de seguir lo más que se puede porque no se puede ver mucho de España. Sí, sí, pero bueno, lo sigo. Por Pluto. No, no sale Pluto en Madrid. Ah, no se ve acá en Madrid. No, no. Claro, pero con un VPN, sí. Ah, el VPN. Claro. Bueno, me voy a conseguir un VPN. Ah, claro. Bueno, pero me lo voy a bajar, pero no, lo sigo por las redes totales. Claro, pues, sí, 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 sí. Así que se va Juan esta noche, ¿no? ¡Ah, pa! Sí, sí, se va Juan. O sea, a ver. ¿Estamos viendo imágenes de la casa en vivo en este momento? Ah, estamos viendo imágenes de cuando Emiliano entró a la casa. Mirá los rulos que tenía. Estabas con Silvina Luna, claro, en la misma temporada, y que ganó. No, Silvina lo recibía afuera de Silvina. Ah, te recibía. Y estaba, ganó Cristian U. Cristian U, sí, sí, sí. El querido Cristian U, un besito querido. Estamos viendo la casa en vivo ahora, ¿eh? Estamos viendo la casa en vivo, estamos viendo a Tiago, a los chicos que están preparando para la gala. Para la gala, para salir. Una gala muy importante. Uy, de la más vista va a ser, ¿eh? Ay, sí, claro, sí, contra todo el mundo. Es que Alfa y Juan es como una final previa, digamos. No, no, decir que se va. Sí, 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 seguro está que entre ellos dos. ¿Quién estás? Yo al lado de Alfa. Alfa. Estamos viendo, sí. A ver. No, está Daniela nominado, Nacho, Alfa, Juan. Me falta uno, son 5, ¿no? Nominados. Ahí lo vemos, Alfa. Sí, está Alfa, pero Alfa con los. Pero Alfa se mandó unos mocos esta semana pasada. No, sí. Lo perdonó. Sí, sí. Hashtag malas vibras, yo la amo a ella. Vos sos fanático de ella. Yo quiero que gane ella. Quiero que gane Julieta. Sí, quiero que gane Julieta. Julieta. Y tenemos también al ganador de Gran Hermano. Rodrigo Rumi, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Falta la musiquita, falta un parlante acá que diga. Pero la estamos escuchando. Ah, bueno, vos ganaste la temporada siguiente, la que estuvo. Pero yo no fui tan famoso como acá, el Emmy. Pero sí, 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 sí. Pero vos, digamos, fue en el año 2008, por ahí. No, 2012. Bueno, no me acuerdo. Acordate, Marley, que conduciste un programa de los. Claro, porque en esa época el conductor era Jorge Rial, que había arreglado sus vacaciones. Entonces yo conduje 2 semanas Gran Hermano, que estaban ellos en la casa. Fue el momento de la lechuga de Pepa, que se compró 12 kilos, 15 kilos de lechuga. Ahí estaba yo conduciendo eso. Para mí el placer me encantaba eso, estás nominado. Era re divertido. Y nosotros no. El tuyo no me tocó, pero yo fui reemplazo 2 semanas nada más. Yo era más Operación Triunfo, La Voz, era más por el lado de la música, pero era un placer hacerlo un ratito. Tenemos el momento que ganó Rodrigo también. Vamos a emocionar todos. Estamos viendo el momento ahí de cuando vos ganaste. Era un niño bueno en esa época. ¿Entraste? Yo tenía
18. Saludo a la gente de Victoria, de mi pueblo, que los quiero mucho y los extraño ya. Mira vos, 18 años, ¿y te llevaste cuánta plata ahí? Y en su momento eran 750 mil pesos, ahora se compra un par de cosas, claro, pero claro, en su momento sí. Muchísimas así cosas. Que gracias a la gente. Se lo llevó Rodrigo de todos, el premio más grande, sí, Rodrigo, sí, sí. ¿Te alcanzó para qué? ¿Un departamento? Un departamento, así que gracias a la gente. Yo estaba pensando, tengo que hacer un año, ahora que lo tengo en alquiler, y le digo a la gente, bueno, todo lo que me votaron, participan por una noche en el departamento. ¡Ah! Eso es otro. Se sorteó una noche con Rodrigo en el departamento de toda la gente que votó. Gratis. ¿Estás viendo Gran Hermano también? No, yo estoy re fan, estoy acá como el Emmy, que no lo podemos ver, pero lo vemos por YouTube acá. Así claro, que lo vemos a full, pero nos vamos a descargar el Pluto TV con VPN. Claro, con VPN, claro. Así va. Yo tiré la idea. Yo creo que el ganador de esta edición es Agustín. Para vos es Agustín el ganador, para vos es Julieta. Yo quiero que gane Julieta. Claro. ¿Julieta? No, me parece que va a ser Agustín a la gente. ¿Y por qué te parece que tiene que ganar Agustín? Es porque lo nominan todo el tiempo y no lo quieren en la casa, ¿no? Yo lo veo, él lo va a ver esto un día seguramente. Agus, yo lo veo medio tontolón como era yo en Gran Hermano. Y a la gente le gusta. O sea, ganaste por tarado. Tontolón, tontolón. Igualmente. Claro, yo hice toda una carrera para hacer eso, así que imagínate. Sí, claro. Y la carrera que hizo. No, yo creo que él va a ser, es carismático, es divertido. Le están haciendo un poco de bowling ahí adentro y eso la gente... Pasó eso con Marianela también, ¿te acuerdas? Que cuando todo el mundo la nominaba y no sé qué, la gente se puso al lado de ella. Hay edición en la que se premia al que juega, otra en la que juega el carisma, depende. Hay mucho carisma, ahora no veo, pero hay muchos jugadores, que está muy bueno, la verdad que está muy bien. A mí me gusta. Perdió el carisma. Sí. ¿Para vos quién gana esta edición? Alguna de las chicas, la verdad que es muy premeditado decir ahora, porque la verdad que... Pasar miles de cosas todavía. Y aparte no, los que están afuera quizás que hay una revuelta y pueden volver a entrar y ganar algunos los que están afuera, que tampoco es... No se sabe si va a pasar eso esta temporada, pero puede llegar a pasar. ¿Para que si llegan a poner la fulminante, ¿sí? Pone la pava? ¿Y vuelve alguien, decís? ¿Sí? ¿Vuelve alguien de los que salieron? ¿Holder, uno de esos? Exactamente, sí, sí. Alguno de esos me parecería que puede llegar a ganar. Alguna de las chicas, sí, sí, sí. Yo lo veo por el lado de las chicas, la verdad. Suma para que los chicos se pongan un poco locos adentro. Si llega a entrar Holder o alguno de esos... Las de adentro se van a volver locos. Y es divertido. Nosotros no. Claro. A nosotros no. Ustedes, un ganador. ¿Por qué no puede entrar un ganador de la temporada antes? Mira, vamos, nos volvemos para Argentina. Volvés por un tiempo. ¿Qué les aconsejarías ahora? ¿Qué truquito tendrían que hacer como para un empujón? Uy, para que ganar? Se diviertan. Pero la víctima garpa, claramente. Por eso creo. A la gente le gusta la víctima, el pobrecito. Le da bronca. Te conviene transformarte en víctima, digamos. Lo están haciendo muy bien porque le va súper bien a Gran Hermano. Me encanta que es un éxito. Así que si lo están haciendo súper bien los chicos, a grande Gran Hermano. Están todos reconcentrados en las cámaras. Son conscientes de las cámaras porque uno se... Acá está el Emiliano Viejo. El Emiliano Viejo. Le creció mal el pelo, sí. Eso por el vídeo de verano. Claro, tal cual. Pero bueno, ¿pasa un poco eso de que uno se olvida de las cámaras cuando está ahí adentro? Yo creo que no, así que el que ven ahí que es bravo en la vida real. A mí no me pasó y yo no creo que nadie los que están ahí. ¿Te olvidabas de que estaban las cámaras y estás consciente? ¿Vos estabas consciente? Sí, estabas consciente todo el tiempo. Te bañabas desnudo, pero gracias a Dios Telefe cuidaba mucho nuestra imagen. En ese así momento. Que, no, Telefe siempre la ha cuidado. Claro. Telefe siempre ha cuidado todo, siempre. No se los veía. Estábamos todos desnudos. No, yo creo que no. Yo hablo de mi gran hermano, nadie. Porque ahora van y todo. Yo vi a uno una vez que estaba... Busca las duchas. Buscando las duchas. Se toqueteó un poco y después lo saludó al otro. Yo lo vi, le dijo, le toqué tío, se fue al baño y le dijo, y el otro le dijo, ya porque se acaba de tocar los huevos. Le dijo. Sí, hermosa la situación. No, yo te cuento una anécdota, uno siempre se ducha ahí adentro con la ropa interior. Y después de 5 meses y medio cuando salí de la casa, gané, fue al hotel, la primera noche que me baño solo en el departamento, ahí en el hotel, me saco toda la ropa, me miro al espejo cuerpo entero y digo, wow. Obviamente era un arbusto, después de 5 meses y medio, y digo, wow. O sea, uno engorda acá adentro. Sí, no, era que no, hacía 5 meses. Ah, un arbusto. No entendí, yo pensé que el cuerpo era una forma de arbusto. No, él no se veía. Porque digo, yo comería todo el tipo harinas, cosas así, terminaste con... No, hacía 5 meses y medio que no me veía desnudo entero. Y hoy vamos a rifar el calzoncillo, que es que... Rodrigo, para todos los que lo votaron. Era Gran Hermano de una expedición Robinson, ¿eh? O sea, había tijera, en Gran Hermano hay tijera para cortarse, si no te cortaban... Claro, bueno, eso sí, es Survivor, que lo voy a hacer yo este año. Voy a hacer Survivor. Todos quieren anotar Survivor también. Ahí tiene que ir acá, Tortón. Cuando ustedes estaban, no había redes sociales, tanto como ahora. Fue con Twitter.
Claro, ah, ya, Twitter en los ese. Pioneros de Twitter, nosotros nos pusieron una pantalla en el confesionario con un teclado y podíamos tuitear. No veíamos lo que nos ponían, pero sí, fuimos los pioneros, primero con Twitter. Twitter. Bueno, está ahora ya por llegar entonces la gala de eliminación de Gran Hermano. Nosotros nos vamos a despedir, estamos en vivo desde aquí de Madrid, 2:15 de la mañana, las 10:15 de la noche, casi allí. Ah, les quiero contar una novedad. A partir de mañana vamos a estar también todas las noches después de Gran Hermano a las 23:45. Todas las noches va a haber 10 minutos de Por el Mundo y ya va a ser más Por el Mundo Mundial porque ya empezamos con el Mundial. El próximo domingo estaremos en vivo ya desde Qatar con Katy Fulop, con Chipolitaki y con la Negra Bernassi mostrando la FIFA. Por primera vez nos vamos a meter en el Museo de la FIFA. Vamos a hacer el partidito que queríamos hacer porque íbamos a hacer... íbamos a hacer un partidito entre nosotros para inaugurar el Mundial, pero no lo llegamos a hacer. Bueno, mire, muchas gracias. Pará, no, gracias. Tenemos que agradecer a María Jesús y a Teresa. De la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, muchas gracias. Un placer. Placer. La primera vez que estuvo Betular, pero hay mucho más material de este viaje que lo veremos todas las noches. Y próximo domingo estaremos con Elizabeth, con Chipolitaki, con Katy Flop. Y durante todas las noches 23:45 también. Nos vemos el próximo domingo a las 8:45 en vivo desde Qatar. Y todas las noches se pasó una chica adelante de la cámara. Bueno, los dejamos con la gala de eliminación de Gran Hermano. Nos vemos mañana a las 11:45 y el próximo domingo 8:45 en vivo por Telefe. Chao, buenas noches.